La siguiente historia está basada en hechos reales y fue enviada por el joven Israel López. El colgado. Por alguna extraña razón, me han sucedido algunas cosas muy extrañas. No sé si soy una persona sensible a este tipo de situaciones. Yo lo asocio más bien a la metafísica. Pero después de ciertas experiencias, dejas de creer en la ciencia. Y verdaderamente, pone en duda todo lo dicho anteriormente. Yo soy ingeniero en sistemas. No me dedico a lo paranormal. Es más, de alguna forma debo admitir que hasta cierto punto soy escéptico. Pero bueno, esta vez voy a compartirles una historia que duró alrededor de 3 años. Llegué a vivir a la Ciudad de México en el año 2012. Para esto comencé a vivir en la casa de un familiar, el cual era mi tío. Pero esto no duró mucho tiempo. Después de varias situaciones bastante penosas, llegué a vivir a la famosa colonia agrícola Pantitlán. Digo famosa porque todos han de saber que ahí no debes andar de noche. Viví exactamente en una de las unidades habitacionales, en Agua Caliente, la verdad bastante segura para ser honesto. El edificio 10, departamento 403, era mi hogar. Desde que llegué a vivir ahí, me gustó mucho. Es muy tranquilo, además de que cuenta con mucha variedad para comer por todos lados. Pero sucede que por las noches, o durante el día, se escuchaba como si alguien dejara caer una canica o una moneda y rebotaba en el piso hasta quedar quieta. Esto, como les cuento, pasaba muy a menudo. Supuse que se trataba de algún niño que vivía en el departamento de arriba, ya que veía bajar a varias personas del edificio. Antes de seguir, debo mencionar que yo no subía a las jaulas o a los tendederos de la azotea, por lo que no sabía quién vivía o qué departamentos estaban habitados. También cabe mencionar que había un vecino que se drogaba mucho, por lo tanto siempre escuchaba música con el volumen muy alto. Decían los demás vecinos que este estaba loco. Su mamá así como su abuela vivían con él, y algunas veces por las noches se escuchaban tambores. Decían que aquellas señoras estaban medio locas, pero también que eran santeras. Hacían sus llamadas fiestas de tambores. Al experimentar todo aquello, ya no era tan fanático de vivir en el edificio 10. Tenía un vecino arriba que por las noches y mañanas dejaba caer monedas, o se escuchaba también como si arrastrara costales. Nunca me causó curiosidad subir para ver lo que pasaba. La verdad es que era estudiante y al mismo tiempo trabajaba, así que cuando estaba en casa me la pasaba durmiendo. Uno de esos días que llegué de la escuela, aproximadamente a las 10 de la noche, estaba intentando ver mi serie favorita. El tremendo vecino no le bajaba su escándalo, así que como buen estudiante, persona pensante, tranquilo y de una forma muy amable, subí a pedirle de favor que bajara el volumen a la música. Él vivía en el 603, eso quiere decir que subí 2 pisos más de donde estaba mi departamento. Hablé con él y solo acentuó con la cabeza, como diciendo tal vez un "está bien". Al bajar al cuarto piso en donde se encuentra la numeración 500, me asomé a ver qué departamento quedaba exactamente arriba del mío. Quería saber si vivían niños ahí, pero para mi gran sorpresa, noté que no estaba cerrada la puerta. Esto me resultó bastante extraño. Solo tenía un candado gigante, con un letrero que decía "no acercarse a este lugar". Quedé atónito en aquel momento. Si no vivía nadie ahí, ¿quién carambas dejaba caer las canicas? Obviamente, cuando bajé a mi departamento, le comenté a mi mamá y a mi hermana, quienes me dijeron que habían visto el letrero cuando subían a tender la ropa, pero que nunca habían preguntado a nadie sobre esto. Ellas también coincidían conmigo en que se escuchaban ruidos muy raros por las noches y mañanas. Una tarde me encontraba con mi novia, viendo el televisor en mi cuarto. Veíamos una película. No había nadie más en casa. De pronto escuchamos los dos claramente
cómo ingresaban la llave a la cerradura de la puerta del departamento. Abrían la puerta y luego la cerraban. Nos paramos sigilosamente para ver quién había llegado, pero increíblemente ahí no había nadie. Juro que lo escuchamos los dos. Todo fue tan claro. Quedamos muy confusos, pero no dando más importancia, seguimos viendo la película. Por las noches tengo la costumbre, como muchas personas, de levantarme al baño por ahí de las 3 o 4 de la mañana. Una vez sucedió algo que sí me asustó mucho. Al comenzar a caminar hacia el baño, se escuchaban pisadas firmes en el departamento de arriba, que seguía en la misma dirección que yo hacia el baño. Como estaba medio dormido, no puse tanta atención de ida, pero al regresar a la habitación, escuché muy claro nuevamente y me detuve. Cuando paré, nada se escuchaba. Volví a dar unos cuantos pasos en círculos y aquello era muy real. Las pisadas se escuchaban fuertemente en el techo y me seguían. Desperté a mi hermana en aquel momento para que escuchara y sintiera lo mismo que yo, coincidiendo en que de verdad había algo en el departamento de arriba, y esto no era para nada normal. Con el pasar de los días se nos hizo costumbre escuchar las canicas y monedas, y de vez en cuando escuchar aquellos pasos. La verdad es que ya no le tomábamos mucha importancia, hasta que una noche comencé a oír, como si un perro estuviera arriba rascando el suelo y tratara de ocultar algo. Se escuchaban que eran garras muy grandes. Después lo hacía en la puerta del departamento. Esto despertó a algunos vecinos, y todos decían que el ruido venía del 503. Una señora de las vecinas comenzó a decir que el padre de familia de aquel departamento se había colgado por no tener dinero y dejarle así los seguros a sus hijos y a su esposa, pero a esa hora de la noche y con el sueño que tenía, no puse atención a lo que esta señora decía. Decidirme a dormir nuevamente, ya estaba conciliando el sueño, cuando se escucharon ahora gruñidos como de un animal feroz. Ahora sí despertaron todos. Todo el edificio se levantó y comenzó a patear la puerta del departamento 503. Unos se asomaban por las rendijas, pero la verdad no se alcanzaba a distinguir absolutamente nada. Todo estaba en completa oscuridad. Otra de las vecinas ahí presentes dijo que pediría las llaves del departamento a la administración. Algunas mujeres lloraban asustadas, estaban muy nerviosas. Después de algunos minutos, todos nos retiramos y quedaron en que la vecina pediría las llaves y juntos abriríamos aquel departamento. A la mañana siguiente pasé por la rutina de siempre, las canicas golpeando el techo y monedas cayendo al suelo. Era un día sábado, así que me dispuse a hacer mis actividades y esperar a que llevaran las llaves. Cuando regresa la vecina, comienza a tocar la puerta a los inquilinos de los departamentos que quedamos de revisar el 503. Subimos y fue todo un relajo. Primero quitó la cadena y el candado, luego la cerradura de abajo, la de arriba y por fin la perilla. Al abrir aquella puerta, pudimos darnos cuenta que todo el piso estaba alfombrado, pero había un olor fétido tan horrible que un vecino no se aguantó y comenzó a vomitar en las macetas. Nos dimos cuenta que en el suelo estaba una marca con gis blanco de un cuerpo. Estaba una mancha que parecía ser de sangre sobre la alfombra color beige. Entramos de pronto a aquella cocina, notando que aún había muchos trastes tirados por doquier, que se quedaron ahí con algo de comida ya en muy mal estado. El baño estaba completamente lleno de moho. Buscando las canicas o monedas no encontramos absolutamente nada. Es más, como ya dije, todo estaba completamente alfombrado. ¿Cómo era posible que se escucharan siempre caer las canicas y monedas? No encontramos tampoco rastros de algún animal. No vimos nada más que basura y el fétido olor a podrido. Salimos todos de aquel departamento muy confundidos, pero con algo de miedo también por lo que habíamos visto y por comprobar que no existía nada que estuviera causando aquellos extraños ruidos. Las señoras que se decían eran unas santeras. Decían que seguramente todo eso se debía a que el señor que había vivido ahí se había suicidado y que en el lugar quedaron malas energías o algún demonio o espíritu maligno que hacía de las suyas.
Cuando preguntamos a la administración, nos dijeron que el departamento tenía más de 20 años desocupado, que la familia jamás había regresado y que en efecto, el padre de familia se había colgado en aquel lugar y que desde entonces nadie más quiso vivir ahí. Otra señora ya de edad avanzada comentó que cuando el señor se había suicidado, se fue una de sus hermanas a vivir ahí a ese departamento y que según esta practicaba la brujería y cosas obscuras. Yo no sé si sea real lo de aquella hermana, pero lo que sí fue muy real fue el trágico suicidio de aquel señor. Semanas después a todo esto, una noche me levanté al baño y de nuevo estaban aquellas pisadas siguiéndome. Esa noche había asistido a una fiesta, así que seguía algo alcoholizado aún. Decidí salir de mi departamento y subir las escaleras hasta detenerme en la puerta del 503. Me senté en el suelo de espaldas hacia la puerta y comencé a rezar en aquel lugar. En algún momento ya les hablaré de lo que sea a nivel espiritual. Me puse a rezar y tomé fuertemente mi medalla de San Benito. Pedí que si algún espíritu o entidad demoníaca se encontraba en aquel lugar, saliera y dejara descansar en paz el alma o espíritu del señor que ahí había muerto. Pasaron los días y no escuché más ni las canicas, ni las monedas o los gruñidos. Creí que tal vez algo de lo que había hecho yo había alejado a lo que ahí habitaba. Hasta que una noche de un sábado, un tanto alcoholizado, regresaba cerca de las 3 de la mañana a casa. Y al comenzar a subir las escaleras, sentí como si algo o alguien me estuviera siguiendo. Traté de no voltear aún así, pero al llegar al segundo piso, vi claramente cómo una persona se adelantaba y subía más rápido que yo, casi corriendo. Esta persona vestía un traje color gris. Jamás había visto a nadie en el edificio que coincidiera con él, así que lo seguí y verdaderamente me sentí aterrado al ver que ingresaba al departamento 503, pero sin abrir aquella puerta. Prácticamente la había atravesado completamente como si ahí no hubiera nada. Después de todos aquellos sucesos que vivimos, mis vecinas santeras llevaron tierra de panteón y dijeron que sellarían la puerta con esta. No sé si esto fue cierto, pero no se volvió a escuchar ruido alguno en aquel departamento. Ver a aquella persona que se suicidó entrar por esa puerta ha sido una de las experiencias más extrañas de mi vida. Al parecer soy muy sensible cuando estoy alcoholizado. Por eso es que ya no lo hago desde hace un par de años atrás.